Buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis, especialmente aquellas que lo hacéis desde Latinoamérica. Desde SOM Salud Mental 360 os damos la bienvenida al webinar Aplicando el Modelo de Derechos en Salud Mental, en el que profesionales expertos en la atención en el ámbito hospitalario explicarán cómo están implementando en sus servicios diferentes prácticas alineadas con los Quality Rights de la OMS. Mi nombre es Bernat Carreras y soy psicólogo clínico en el Hospital Clínic de Barcelona. Dirijo el Centro de Formación de Especialistas Perceber y soy vocal de la Sociedad Catalana de Especialistas en Psicología Clínica, además de asesor en el Pacto Nacional de Salud Mental de la Generalitat de Cataluña. Tengo el honor de presentaros esta tarde a tres especialistas en salud mental a los que conozco y aprecio: Claudi Camps García, Jesús Portos Villar, Jorge Cuevas Esteban, a quienes presentaré con más detalle antes de sus diferentes intervenciones. Cuando todos los ponentes acaben sus presentaciones, abriremos un espacio de debate y os animamos desde ahora que podáis enviarnos vuestras dudas, consultas o sugerencias durante todo el webinar y nuestro equipo técnico nos las hará llegar para poderlas formularlas a los ponentes y dispondremos de 15 minutos al final para poderlas responder. Los Quality Rights son una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la calidad de apoyo y la atención prestados tanto en servicios sociales como en salud mental, y para promover y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, ya sea psicosocial, intelectual o cognitiva. Esta iniciativa está en consonancia con los estándares internacionales en esta materia y, en concreto, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. ¿Pero qué entendemos por un modelo de derechos en salud mental? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues, en primer lugar, en combatir el estigma y la discriminación que sufren los usuarios, nuestros pacientes. También en crear servicios de atención comunitaria basados en la promoción de los derechos humanos, y aquí dentro entrarían aspectos como el respeto a la capacidad jurídica y de elección, que nuestros pacientes, los usuarios, sean capaces de poder escoger sus propios tratamientos, ya sea mediante un documento de voluntades anticipadas o mediante una planificación compartida de atención. También incluyen estrategias de eliminación de las medidas coercitivas, como por ejemplo las contenciones cero, la vinculación con los servicios y apoyos a la comunidad o, por ejemplo, la atención integral y centrada en la persona, social, relacional, laboral, educativa, familiar. El segundo gran bloque de aspectos que cubren los Quality Rights son la promoción de la participación de las personas con experiencia propia en el diseño de su propio plan de recuperación y en la propia organización de los servicios. Esto es una prioridad en la que estamos instados aquellos países que estamos adscritos a esta Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y finalmente, un tercer aspecto clave consiste en reformar las políticas de nuestros propios países, en la línea de lo que comentan los Quality Rights. Este es un aspecto realmente complejo. Cuando uno entra en contacto con los Quality Rights y entra a revisar qué implican y qué cambios deberían aplicarse, en palabras de la propia Michelle Fang, jefa de la Unidad de Política, Derecho y Derechos Humanos del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la OMS, realmente puede resultar chocante o transgresor, porque no tenemos nuestra sociedad y nuestros sistemas todavía preparados para este cambio, porque realmente es un cambio de modelo. En este sentido, deberemos avanzar, por ejemplo, respecto al modelo antiguo, el modelo médico, que podríamos tener el arquetipo de Charcot en su célebre clase La Salpêtrière, en el que trataba pacientes denominadas con histeria en esa época. Y con una actitud en la cual evidentemente no se incluía al paciente en esta toma de decisiones. Era un poco el todo por el pueblo, pero sin el pueblo. En el extremo contrario, parece que la convención nos insta a una autonomía completa del paciente, pero también tiene sus riesgos, en el sentido de que la autonomía completa puede generar una idéntica deshumanización. En el autonomismo convertimos a la persona que sufre con un trastorno, con miedo a tenerlo, en alguien autosuficiente, invulnerable y con plena autonomía, que no se resiente por los vaivenes de su salud personal. Por tanto, hacer participar al paciente sin más, pero convirtiéndolo en cliente, tampoco sería la manera. Quizás debamos poder avanzar más adelante en incluso la nomenclatura que utilizamos. Podríamos hablar de planificación compartida de la atención, en la que los facultativos profesionales sanitarios deciden de manera colaborativa con el paciente cuál es el plan de tratamiento y no, por ejemplo, un documento de voluntades anticipadas, ¿no? Que parece que tiene esta unilateralidad. Deberemos avanzar y deberemos hacerlo desde muchos niveles. Nosotros, en el Pacto Nacional de Salud Mental, que cuelga del Departamento de Presidencia, el Gobierno de Cataluña, tenemos como tres grandes líneas o estrategias. Por un lado, la estrategia interdepartamental, en la que el Departamento de Salud, Derechos Sociales, Justicia, Educación y otros
garantizan la aplicación de los derechos en salud mental en la práctica diaria. El segundo aspecto es la formación online sobre los quality rights. Ahora, en vuestro chat, posiblemente os aparecerá un link a esta formación en quality rights que os recomendamos encarecidamente. Es una formación de mucha calidad, gratuita, ofrecida por la OMS, que realmente forma de una manera muy completa respecto a los quality rights. Este sería el segundo aspecto, más micro, podríamos decirlo. Y luego también habría un aspecto que es el que hoy nos atañe, que es la detección y promoción de buenas prácticas. En este sentido, ya para ir acabando, queríamos comentaros que el 31 de mayo de este mismo año organizamos la primera jornada de buenas prácticas en Quality Rights y hospitalización en salud mental. En esta jornada pedimos a los diferentes proveedores de servicios de salud mental que nos enviaran las buenas prácticas en la línea de los derechos de pacientes y de los Quality Rights. Y tuvimos muy buena respuesta, recibimos más de 40 buenas prácticas que seleccionamos en función de la adecuación a la jornada, es decir, que fueran realmente respecto a hospitalización en salud mental, también respecto al tiempo en que llevaban de funcionamiento, por ejemplo, si llevaban más de un año en funcionamiento, y un tercer criterio fue la presencia de datos, que hubiera una evaluación y que estuviera basada en la evidencia. Con todo ello se seleccionaron 7 buenas prácticas. Pues bien, hoy ya para concluir esta presentación tenemos la suerte de contar con 3 personas que explicarán las buenas prácticas que desde Cataluña se consideraron como las mejores que se están aplicando en este momento en el territorio. Y para ello doy entrada a Claudi Camps y mientras tanto lo presento. Claudi Camps es psiquiatra y directora asistencial de la Xarxa de Salud Mental y Adicciones del IAS, Instituto de Asistencia Sanitaria. Es diplomado en gestión y en salud mental y profesor colaborador del Instituto de Estudios de la Salud desde 1999. Ha participado en múltiples publicaciones estatales e internacionales y destaca en el ámbito de gestión y representación política. Miembro del Consejo Assessor, miembro o asesor del Pla Director desde el 2012. De especial relevancia tiene que en el 2016 le fue concedida por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña la Medalla al Mérito Sanitario de Josep Trueta y en el mismo año cosechó otros reconocimientos, como el Premio a la Experiencia Más Innovadora. Su modelo comunitario, como vais a ver a continuación, ha sido reconocido como una de las redes más eficientes de Europa y en el 2022 la OMS Europa lo destacó como un ejemplo de participación efectiva de usuarios y cuidadores. Este mismo año, 2023, han recibido el prestigioso Premio Zero Project. Durante toda su trayectoria, Claudi se ha interesado por las tendencias integradoras en psicoterapia, por el trabajo interdisciplinar y por la reconversión y cierre de los hospitales psiquiátricos. De hecho, cuando uno piensa en un referente en Quality Rights en nuestro país, es inevitable pensar en Claudi Camps. Doy paso, pues, al doctor Claudi Camps con su presentación sobre la gestión integrada de recursos sanitarios y sociales. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, Bernat. Me he sentido un poco abrumado incluso. Voy a compartir la presentación. Vale. Bien, tenemos muy poco tiempo, por lo tanto, intentaré hablar rápido y ser breve. Decir que en nuestra institución nosotros gestionamos todos los recursos de salud mental de la provincia de Girona, de unos 800.000 habitantes aproximadamente, incluidos algunos recursos de tipo social, como pueden ser pisos y alguna mini residencia. Y que nosotros desde hace ya 25 años decidimos apostar, bueno, ya mucho antes, pero hace 25 años de manera ya muy decidida, avanzar mucho en el marco de los derechos humanos, de la aplicación de los derechos humanos en la asistencia, creyendo que además de esta manera también podríamos incrementar la eficiencia de los recursos que teníamos, de los que disponíamos. Y una de las cosas, como pone en el título de esta presentación, era avanzar mucho en involucrar a todos aquellos agentes que consideramos fundamentales y que van más allá de la red propia especializada de salud mental, sean servicios sociales, laborales, atención primaria, justicia y educación. Y para ello nosotros, una de las cosas que impulsamos fue la creación de una fundación tutelar que fuera externa a nuestra institución para que pudiera, digamos, de alguna manera cuestionar nuestras prácticas y defendiera los derechos de las personas. Esta fundación tutelar, con el paso del tiempo, se ha llamado ahora Fundación Support y como sabéis, en España ya desde 2021 no se puede incapacitar a las personas con trastorno mental grave. Ha pasado a ser una fundación para el apoyo a estas personas en la vida independiente y para defender sus derechos y una asistencia, creando la figura de asistente, digamos, jurídico y social. Y trabaja, digamos, de manera integrada con nosotros, así como también impulsamos las empresas para la inserción laboral en el mercado
de manera muy potente y aprovechando que aquí existía ya históricamente una de las mejores empresas sociales y más potente, que es la Falleda, a nivel incluso mundial, y que en alguna comarca nuestra pues ha hecho que no haya prácticamente paro en personas con trastorno mental grave. Bien, dicho esto, decir que yo me centraré mucho en el artículo 19 de la Convención Internacional, que es el de apoyo a la vida independiente y comunitaria, y en el de la, como hemos hablado ahora también, de la capacidad legal y el apoyo a la toma de decisiones. Y por eso nosotros nos volcamos mucho en este sentido, como decía, ¿no? Al derecho a la vida independiente. El primero que aplicamos, después de trabajar mucho con los profesionales, era cerrar el hospital psiquiátrico que existía aquí y cerrar la media y larga estancia de manera definitiva, aplicando el derecho a no ser confinado y de esta manera obligando al resto de recursos a trabajar de otra manera para sostener a las personas en la comunidad. El segundo, bueno, fue el derecho a la vivienda y para ello nosotros tuvimos que poner mucha imaginación junto con la Fundación Tutelar, la Fundación Support y otros agentes para crear otro tipo de recursos residenciales más allá de los oficiales, porque con los oficiales, como sabemos, pues podría haber una lista de espera de años. De manera que hemos ido creando, con apoyo, digamos, de profesionales nuestros, el cierre de la media y larga estancia, lo que hicimos fue reconvertir todo el personal en un equipo de apoyo comunitario, un equipo muy flexible, que apoyara las transiciones en las altas, que además diera un apoyo flexible, como digo, tanto a viviendas de este tipo no oficiales, como apoyo en muchos otros tipos de recursos donde pudiera haber gente vulnerable, sean residencias geriátricas, sean centros educativos, etcétera. Como ha dicho Bernat, fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud de Europa a la participación efectiva en las instituciones. Nosotros involucramos en el comité directivo de la Red de Salud Mental a personas con trastorno mental, con un perfil de activismo, a las familias, a la Fundación Tutelar, como decía, a las empresas de inserción laboral, en la toma de decisiones de la institución y en el diseño de la institución. Con lo cual, digamos, a todos ellos los hemos hecho cómplices de nuestra realidad y de nuestras limitaciones y nos ha ayudado a orientarnos siempre y a no despistarnos, digamos, en intereses propios de la institución. Como he hablado antes, también el derecho al trabajo, por eso hemos fomentado el tema de la inserción laboral, incluso de manera muy potente la inserción en el medio laboral ordinario con el apoyo de las federaciones aquí de empresas, de la pequeña y mediana empresa, a cambio, digamos, de un apoyo a la salud mental de todos sus trabajadores y con la ayuda de insertores laborales. Y de hecho, formamos parte digamos, de un apoyo de la Universidad de Dartmouth de Estados Unidos, que fue la iniciadora en este sentido. Hemos desarrollado también un sistema para apoyar a las personas para que no abandonen los estudios cuando se inician con un trastorno mental. Primero en la Universidad de Girona y después ya en los institutos, en la enseñanza media, digamos, porque creemos que este apoyo desde el inicio y que no abandonen los estudios va a fomentar y fomenta una mejor evolución y pronóstico. El derecho, como he dicho, a no ser incapacitado, nuestra provincia fue pionera en ese sentido y ya desde el cambio del Código Civil catalán, por el que luchamos mucho en 2019, ya las figuras de asistencia y de no incapacitación han primado y de hecho ya hoy en día evidentemente no se incapacita a nadie y la forma de trabajar también obliga a los profesionales pues, a trabajar de otra manera porque siempre va a ser con el apoyo a la toma de decisiones. Aquí pongo a los profesionales bien formados, lo digo en todos los sentidos. Entre otras cosas, este año los 600 profesionales de la red de salud mental se han formado en Quality Rights, de manera, vamos a decir, prácticamente obligatoria. Aparte de que creemos que la formación tiene que ser claramente integradora en el sentido terapéutico. También hemos iniciado un programa piloto, nos ha reconocido el Gobierno de Cataluña, del presupuesto personal, es decir, que el usuario elige qué tipos de apoyos quiere y no se decide ya si tiene que ir a un piso, a una residencia, a una residencia geriátrica, sino se evalúa el dinero que debe recibir para estos apoyos y él elige, o evidentemente conjuntamente con la Fundación Support, qué tipos de apoyos prefiere para una mejor vida, digamos, o más inclusiva. Y después, uno de los puntos en que nosotros hemos intentado hacer todo esto, como decía, es que el abordaje de las crisis sea a nivel comunitario. Es decir, aquí teóricamente estamos hablando de hospitalización, pero nosotros lo que hemos hecho es evitar hospitalizaciones en lo máximo posible, cuidando mucho las transiciones y creando muchos equipos
móviles, equipos asertivos comunitarios. Es decir, los equipos, hemos creado equipos de intervención precoz de la psicosis que solo se dedican a ello, que intervienen en el medio comunitario, básicamente, de manera muy flexible, así como muchos gestores de casos, y toda una serie de profesionales que trabajan, como decían, insertados en otros tipos de recursos donde hay población vulnerable. Intento hablar muy rápido y por eso, pues quizá luego en las preguntas me hagáis algunas si no han quedado las cosas suficientemente claras. Una de las razones por las que el proyecto Zero Project nos premió este año y fuimos a Naciones Unidas en Viena a recoger estos premios fue crear, por ejemplo, el Espacio Abierto, que es un espacio de crisis comunitario donde los usuarios con alto riesgo de exclusión pues se pueden encontrar allí, que pueden comer, pueden desayunar, cenar, pueden lavar la ropa, pueden ducharse y pueden socializar, además de crear un hostal, una pensión con apoyo muy cerca de allí para aquellas personas con difícil adaptación inicial a un piso o a otro tipo de recursos. Desde aquí, nosotros conseguimos un buen vínculo con estos usuarios más complejos, de elevada complejidad, e iniciamos todo un itinerario hacia pisos, hacia una inserción laboral, etcétera, donde hemos conseguido que el 90% de las personas atendidas desde hace 5 o 6 años ya estén en otros entornos de mucha mayor inclusión, digamos, ¿no? Y el otro premio fue precisamente por toda esta red de pisos alternativos no oficiales que hemos integrado en la gestión con los oficiales y con el Departamento de Bienestar. Incluimos el peer-to-peer remunerado en la unidad de hospitalización hace ya unos 12 o 13 años, de una manera creativa, es decir, son aquellos que trabajan en la Fundación de la Inserción Social y en su de inserción laboral, perdón, y en su horario, pues hacen estas actividades que crean, como sabéis, un gran impacto terapéutico en personas ingresadas en ese momento. Y generamos también un piso escuela para intentar hacer una hospitalización alternativa, es decir, pacientes ingresados, resulta que pasan una parte de su ingreso en un piso fuera de las unidades de hospitalización, en un lugar de la ciudad, digamos, donde se trabaja por su autonomía y en un entorno terapéutico muy diferente. De todas estas maneras, hemos conseguido, como decía, ya demostró un estudio europeo, la utilización más baja de recursos hospitalarios probablemente de toda Europa, que es de 1 por 1.000 habitantes, con lo cual, bueno, queremos seguir avanzando casi hacia un concepto de hospitalización cero, porque nosotros tenemos equipos de hospitalización domiciliaria, equipos comunitarios de elevada complejidad para aquellos casos que incluso va más allá de la salud mental, que son siempre equipos de psiquiatra, psicólogo, trabajador social y enfermera que trabajan siempre en el entorno domiciliario, llegando a crear unidades funcionales con los servicios sociales y atención primaria como una especie de ventanilla única donde el usuario no distingue prácticamente ya de qué tipo de profesional somos, si venimos de servicios sociales o de salud mental, digamos, porque las prácticas y la asistencia la hacemos conjunta. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias y hablamos ahora en el debate. Muchas gracias por ajustarse al tiempo y por su presentación. Luego, más adelante, tendremos ocasión de poder ampliar algunos puntos durante el turno de preguntas y debate. A continuación, daremos paso a Jesús Portos Villar. Jesús es enfermero especialista en salud mental, supervisor de enfermería del proceso agudo y subagudo y de las urgencias de salud mental. Ha trabajado en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu unos 27 años. Y Jesús destaca por su entrega, su altruismo y su voluntad de ayuda a quien sufre en un mal momento o tiene un proceso de enfermedad grave. Sus valores y su compromiso de ayuda y acompañamiento generan una gestión más humana y centrada en la persona. Siempre le ha preocupado la soledad de la persona y de ahí emerge que en sus equipos asistenciales la tarea enfermera nunca deje solo a una persona que sufre, 24 horas los 7 días de la semana. He tenido el honor de trabajar con Jesús y ser testigo de la labor que realiza enfermería, en ocasiones invisibilizada por otros profesionales o colectivos y muy a menudo poco reconocida. Para mí es un honor dar paso a su presentación titulada La gestión hacia un cuidado sin contenciones mecánicas. Adelante, Jesús. Bueno, gracias Bernat y gracias a la organización de 360 de Son 360 por invitarme. Bueno, yo voy a plantear lo que es la gestión que hemos hecho en la unidad de agudos y subagudos hacia un cuidado sin contención mecánica, sin contenciones mecánicas o en el mejor de los casos reduciéndolas al mínimo. ¿De acuerdo? He planteado la presentación como un viaje
hacia lo que es la atención centrada en la persona, o el intento por colocar lo que son las necesidades de los usuarios realmente siempre en el centro de la gestión, ¿de acuerdo? Como punto de partida, coloquialmente, yo diría que no estábamos tan mal, ¿no? Y a mí me enorgullece mucho el papel de la enfermería en el PAR, que siempre se ha caracterizado por revisar sus procedimientos. Nosotros tenemos un histórico en salud mental de muchísimos, muchísimos años, y paulatinamente hemos intentado alinearlos con las tendencias humanistas, ¿de acuerdo? En cuidados más actuales, documentándonos cada vez más. Sobre todo con la mira de aumentar el bienestar general experimentado. Realmente este es el valor añadido, ¿no? El bienestar que realmente experimenta el paciente a raíz de nuestros cuidados en el tiempo en que tiene que estar hospitalizado. Por un lado, y paralelamente, estos cuidados, a su vez, han ido progresando conjuntamente con la mayor competencia de los equipos. A su vez, esta competencia ha generado que progresivamente hayamos contado en mayor medida con la opinión y participación de los usuarios, ¿no? Pasando realmente de un paradigma de objeto a sujeto de cuidado. A mí me gusta ejemplificar mucho esta última frase en el siguiente gráfico, de lo que es un modelo de gestión humanista en el cual realmente la persona con todas sus dimensiones se coloca en el centro del área de gestión y pasado un poquito por el filtro de lo que es la atención humanista, ¿no? Que en su excelencia o en su cúspide estaríamos hablando de atención centrada en la persona, que realmente es esta palabra que ahora todo el mundo la tiene en boca, pero que realmente es tan complicada de asumir. Pero bueno, como mínimo, la intención es esta. Como digo, la persona está en el centro del área de gestión una gestión que lo que intenta es que a través del filtro de la persona, de su opinión, se genera el marco teórico y el marco práctico de la institución o ¿no? de la forma de hacer de sus profesionales. El marco teórico, ¿no? Los procedimientos, los protocolos, los procesos, la normativa de convivencia, el marco práctico, ¿no? Las intervenciones, las técnicas de los profesionales e incluso el espacio físico y el equipamiento en el que los usuarios se ven involucrados, ¿no? Esta relación entre la persona y la intervención o la, perdón, entre y la institución, consideramos que ha de ser bidireccional. ¿De acuerdo? Porque el impacto es doble, es decir, la persona impacta sobre lo que es la institución y al revés, la institución también devuelve la atención a la persona. Pero para ello y realmente que este modelo de gestión sea práctico y sea real, se requiere una serie de circunstancias que no son baladí, ¿no? Respecto a la identidad singular, a la biografía, respecto a la dignidad, respecto a la autonomía, que como decía el anterior ponente, no es ni total ni inexistente, cuidado del entorno, sobre todo. Mi marco de decisión y mi marco de gestión, las microdecisiones que son realmente las que el paciente recibe, ¿no? en su día a día. Pues con todo este background de salida, pues nosotros nos planteamos en su día intentar reducir las contenciones mecánicas, las medidas restrictivas que son el principal conflicto ético en la asistencia, en la hospitalización en salud mental. Llegaríamos a la primera etapa del viaje. La definición del marco teórico. El problema de este objetivo que nos marcamos es que no hay relato, no había experiencias específicas compatibles con nuestra realidad asistencial sobre la eliminación de las contenciones mecánicas. Realmente en psiquiatría, en nuestro entorno, no había experiencias y no había relato, como digo. Nos fijamos en la iniciativa de la doctora Urrutia, directora de la Fundación Cuidados Dignos, y de su norma Libera GER. Como marco teórico inicial, ella planteó la gestión de un centro residencial en el cual no se iba a aplicar ni la contención mecánica ni la contención química. Como digo, lo planteamos como un punto de partida, pero claro, requería de un proceso de adaptación a lo que es nuestra realidad de paciente. Ella lo avaló, realmente el PAR Sanitari apostó por esta alternativa. Como digo, no por muy buena, sino por ausencia de alternativa. Y el resultado fue 4 años más tarde, la norma Libera Care, que, como digo, responde a la adaptación de la primera norma al paciente hospitalizado con diagnóstico de salud mental.
Este proceso de adaptación la llevó a cabo un equipo líder formado por personal de ambas instituciones. Lo que ambas normas tenían en común era una visión centrada en la persona, respondía a la identidad, a la dignidad de las personas, planteaban como sine qua non la descontención química y física, y ambas se definían por una serie de indicadores. Muy bien, ahora que teníamos el marco teórico, lo que tocaba era implementarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Como una serie de acciones. Por una parte, recoger información clínica y las opiniones de los usuarios, formaciones a nuestro personal, y normalizar un cuidado sin la posibilidad de contener mecánicamente. Un poquito lo mismo, no había grandes alternativas previas. ¿De acuerdo? Lo que hicimos a nivel de recoger información fue testar la calidad de vida y bienestar de nuestros pacientes, adaptando la escala GenCat basada en el modelo de Shalock y Verdugo. La pasamos prácticamente a 100 pacientes altados durante 4 meses, y en ella medíamos una serie de indicadores referentes a las diversas dimensiones de la calidad de vida, 8, y que reflejan el bienestar de una persona. Particularmente explotamos 4 que realmente eran las que considerábamos que daban más información sobre el bienestar durante el ingreso: bienestar emocional, la autodeterminación, la inclusión social y los derechos de la persona. A nivel de formación específica, huimos un poquito de lo que son las formaciones técnicas y clásicas para centrarnos más en formaciones de impacto y sensibilizadoras. Nosotros contamos, por una parte, con la Asociación en Primera Persona Activamente, que ya tenía una colaboración previa con el Parsanitari, realizando formaciones al personal de la unidad sobre sensibilización, empoderamiento del usuario, derechos, deberes, y que considero que fue una palanca de cambio a la hora de implementar las mejoras definitivas. Por otra parte, formación de buenas prácticas basadas en el manual de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, de larga tradición. A nivel de la adaptación final de los cuidados, pues bueno, un diseño y un reenfoque de los cuidados, sobre todo encarándolos, los cuidados referidos al manejo de crisis, encarándolos a la prevención de las mismas, sobre todo basándonos en el empoderamiento y la responsabilidad al usuario. ¿Cómo? Con especial atención a la persona, empoderándolo realmente, con escucha activa, con empatía y sobre todo con un aspecto que quiero poner en especial relevancia, que es el respeto a la diferencia, la discrepancia, la disonancia. Tiene que haber un respeto, pese a todo, pese a que no se llegue a un acuerdo de resolución. A la intimidad, especial atención al entorno, un entorno debe ser significativo, confortable, la actividad física, la relación social. El entorno no va a resolver una crisis, pero puede ayudar o puede realmente dificultar el manejo de la misma. Un ejemplo en este tipo de cuidados de manejo de crisis bajo este prisma humanista sería el empleo de técnicas de desescalada, que me imagino que gran parte de vosotros y vosotras conoceréis y que, para quien no las conozca, se ordenan en 3 fases esta técnica. Una primera fase de toma de contacto que consiste en no provocar, en respetar el espacio del usuario, en el contacto verbal y continuo con el usuario, que pretende y que se resuelve con la limitación conductual de la crisis. En una segunda fase sería descubrir la fuente de malestar. Para ello hemos de ser concisos, hemos de atender los deseos y los sentimientos de la persona. E incluso se puede plantear un acuerdo de la disonancia, como decía en el punto anterior, ¿no? Este punto se resuelve y busca la clarificación de la demanda. En una tercera fase se ejemplifica por el pacto, el trato y el cierre, como marcando los límites, ofreciendo opciones optimistas de resolución y con el debriefing posterior en el equipo y también con el usuario, ¿no? Y que realmente finaliza con la resolución del problema de una forma más o menos acordada por ambas partes. Bueno, nosotros fuimos el primer centro de hospitalización y salud mental en prácticamente reducir a cero las contenciones mediante una auditoría que llevó a cabo con nosotros la Fundación Cuidados Dignos en el 2019. En el 2021 nos reacreditamos. Y bueno, hasta aquí un poquito la experiencia. Y bueno, pues esto, igual que el anterior ponente, si alguien quiere completar pues más información o tiene dudas, pues en el espacio de debate. Gracias. Jesús, muchas gracias. Un gusto escucharte y muchas gracias también por acotarte al tiempo. Damos paso a la tercera y última de las presentaciones. Con nosotros estará Jorge Cuevas. Jorge Cuevas es cap de servei de psiquiatria d'adults de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. És doctor en medicina i psiquiatria
y profesor asociado médico de la Universitat Autònoma de Barcelona. Destaca en sus publicaciones, es actualmente investigador del CiberSAM y además es vocal de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Miembro además del Comité de Ética Asistencial del Hospital Germans Trias i Pujol. Con Jorge he tenido el placer de coincidir profesionalmente en una etapa corta en el Parc Sanitari y posteriormente organizando la primera jornada de Quality Rights y Hospitalización en Salud Mental, que os comentábamos al inicio, jornada en la que su servicio fue además anfitrión de la jornada. Sus compañeros lo describen como un gran compañero que escucha, que defiende y se implica con su equipo y como una persona muy, muy currante. Es para mí un honor poder dar paso a su presentación titulada Hospitalización de Puertas Abiertas, modelo de Canruti. Adelante, Jorge. Gracias, Bernat, por esta descripción tan personalizada, individualizada. Agradecer también a la organización la invitación a participar en este simposio. Y bueno, yo os quería hablar de nuestro modelo de hospitalización de puertas abiertas que utilizamos en el Hospital Germans Trias i Pujol, también conocido como Canruti. Es un modelo que, bueno, para introducir me gustaría contextualizar, ¿no? Porque es un hospital que tiene una trayectoria, pero que carecía de un servicio de psiquiatría con una hospitalización específica en psiquiatría. Y esto hizo que hace 5 años, cuando comenzamos, pues nos juntásemos un grupo de personas de backgrounds diferentes, con diferentes tipos de entender la profesión, pero con una idea muy clara de tratar de establecer un modelo de atención centrada en la persona. Siguiente, por favor. Por eso una de las cuestiones que hicimos cuando llevábamos un tiempo era plantearnos si podíamos tener una forma de trabajar lo más innovadora posible y basada en iniciativas que hubieran demostrado su eficacia a la hora de reducir las medidas terapéuticas restrictivas y los conflictos. Siguiente. Y en este sentido, esta revisión que podéis encontrar aquí, que habla de las alternativas a las medidas coercitivas, lo que demostraba es que las puertas abiertas y el safe word eran las medidas que tenían una eficacia más demostrada. Las puertas abiertas siempre generan ciertas reticencias a la hora de resistencias por parte de los profesionales, dudas, ¿no?, acerca de que pueda funcionar. Y en los artículos que aparecían en la diapositiva anterior se podía ver que ya hay bueno, pues una trayectoria de algunos centros, sobre todo en Suiza, donde demostraban en seguimientos a 15 años, a 6 años, que no aumenta el riesgo de fuga, que no aumenta el riesgo de suicidio y que sí que ayuda a disminuir tanto aislamientos como medidas como la medicación forzada. Siguiente, por favor. Bueno, os pido disculpas porque va un poquito lento. Vale, aquí nos quedamos, perfecto. Vale, esta sería la base de nuestro proyecto. Como podéis ver, en el centro están las puertas, ¿no?, que se abren y realmente es lo más visual, es lo más representativo, pero no deja de ser la punta del iceberg de todo el proyecto. En realidad, lo que consideramos más importante es el paquete terapéutico de intervenciones que se ofrecen y que sostienen el sistema, ¿no? Tenemos, por un lado, la actividad física, tenemos terapia ocupacional, tenemos terapia sensorial, utilizamos la medicina gráfica como una forma de difundir la información, la participación de usuarios con experiencia y el uso de nuevas tecnologías. Y luego los dos pilares básicos sobre los que se sostiene todo este modelo, que son el modelo asistencial SafeWorks, que pasaré a explicaros brevemente posteriormente, y la monitorización de los riesgos de conducta. Siguiente, por favor. Además, todo esto, un poco tratando de huir de ese modelo más paternalista que ha caracterizado a la forma, al modelo médico tradicional, creíamos muy importante el contar con la experiencia del paciente y saber cuál era su opinión, utilizando medidas como son los PREM y los PROM para poder tener una medida objetivable de realmente cómo lo estábamos haciendo. Siguiente. Bien, ¿cómo monitorizamos los riesgos? Siguiente, por favor. No hay que olvidar que dentro de lo que es una unidad de agudos hay, ¿no?, conductas que pueden llegar a ser disruptivas y que pueden ser de riesgo y esto no se puede olvidar y por tanto hay que tener
un ejercicio de responsabilidad a la hora de valorar si es un buen momento para abrir puertas o no. Nosotros para eso utilizamos lo que llamamos el semáforo, ¿no? Que tiene dos grandes dimensiones. Por un lado, el riesgo de fuga autoheterolítico y por otro lado, la carga asistencial. Siguiente. En este sentido, cada uno de los pacientes se categoriza en función de los riesgos que pueda tener de conducta. Cuando tiene un riesgo elevado de fuga autoheterolesivo, recibe una puntuación de 2 y tiene un color rojo. Si tiene un riesgo intermedio, un 1 y un color ámbar. Y si no tiene ningún riesgo, un 0. Y la carga asistencial, por otro lado, de enfermería, que es independiente de los riesgos. Es decir, puede haber personas mayores con dependencia importante que no tengan ningún riesgo, pero que sí que consuman mucho tiempo de enfermería y que impiden hacer un buen acompañamiento a pacientes que tienen riesgo o, de alguna manera, ver cómo está funcionando la planta en cuanto al clima que permita o no abrir las puertas. ¿Siguiente? Sí, siguiente, por favor. Bien, todo esto finalmente queda reflejado en una pizarra que está en el control de enfermería, donde de un vistazo podemos ver cómo es el cómputo global de la unidad y asignarle una puntuación que nos permita saber si es un buen momento o no para abrir las puertas. Siguiente. Bien, esto que de alguna manera hemos ido haciendo en función de lo que creíamos más adecuado por consenso de los profesionales que trabajamos en la unidad, pensábamos que era importante darle un cariz más sistematizado, más estructurado. Por eso pensamos en digitalizar este modelo y utilizar inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Siguiente. De tal forma que este sería el aspecto del software que hemos generado con ayuda de una empresa externa y que a través de unos grupos focales que nos ayudaron a sistematizar cada uno de los ítems que se utilizaban para clasificar los riesgos y la carga asistencial, cada vez que se cambia uno de los colores de los riesgos o de la carga asistencial, el sistema va aprendiendo y automatizando cuáles son las situaciones en que reciben las puntuaciones. Y esto permitirá que en un futuro, de alguna manera, evitar el sesgo que puede haber de los equipos humanos y que se pueda automatizar la clasificación de los riesgos y de la carga asistencial. Siguiente. Bien, el modelo asistencial SafeWorks es un modelo que validaron en el King's College de Londres y que consta de 10 intervenciones estructuradas que demostraron que reducían los conflictos y las medidas terapéuticas restrictivas. Desde nuestro equipo lo que hicimos fue contactar con este equipo de King's College, tradujimos los materiales y que están de acceso libre en la página web y le dimos un cariz más multidisciplinar. Creíamos que no solo el equipo de enfermería podía participar, sino que también está muy bien y aporta, enriquece que puedan participar de otros colectivos como son trabajo social, psicología o psiquiatría. Siguiente. Aquí podéis ver una de las intervenciones para la que utilizamos la medicina gráfica, que se llama clarificar expectativas mutuas y que lo que hace es, de alguna manera, alejarse de ese modelo tradicional en que había unas normativas rígidas dentro de las unidades hospitalarias para pasar a hablar de derechos y deberes de una forma mucho más amable y en la que impliquemos también a las personas hospitalizadas. Siguiente. Bien, la participación de usuarios con experiencia también ha tenido para nosotros una gran trascendencia. Es una experiencia piloto en la que hemos colaborado con Activamen, es una asociación de personas afectadas en primera persona, y que lo que planteábamos era que estos grupos de ayuda mutua, de soporte, que se habían realizado sobre todo en un ámbito comunitario, ¿por qué no hacerlo dentro de la hospitalización de agudos? Y vienen una vez a la semana, hacen un grupo directamente que ellos gestionan con el resto de usuarios y, bueno, pues en los 2 años y medio la verdad que el feedback que tanto desde Activamen como de las personas hospitalizadas hemos recibido ha sido muy satisfactorio. Siguiente. Bien, los hábitos de salud, la actividad física, para nosotros también ha sido uno de los grandes puntales. Cada vez es más claro la importancia que tiene la actividad física dentro de la repercusión sobre la salud mental y pensamos también por qué no emplearlo dentro de la propia hospitalización. Inicialmente con una empresa externa, a posteriori hemos ido generando una cultura que ha permitido establecer colaboraciones y convenios con hospitales como Pompeu Fabra y que vengan estudiantes en prácticas
para poder también, de alguna manera, enriquecerse con este modelo. Siguiente. La terapia ocupacional, que, bueno, más allá de tener un aspecto lúdico, realmente también busca el implicar a las personas en su propio tratamiento, ¿no? Facilitar el tema de decisiones compartidas y rescatar aquellas partes menos afectadas por las descompensaciones de las enfermedades mentales. Siguiente. La terapia sensorial es también una metodología innovadora que tiene una trayectoria mucho más amplia dentro del daño cerebral, de las demencias, del autismo. Sin embargo, encontramos también artículos, sobre todo de Australia y Nueva Zelanda, que lo empleaban para reducir el distrés emocional asociado a los estados de preagitación. En nuestro caso, el no poder tener una habitación sensorial en toda regla nos llevó a adquirir un carro sensorial que de alguna manera nos permite utilizarlo tanto a nivel individual como a nivel grupal. Siguiente. Y el mapa de experiencia del paciente, lo que os comentaba previamente, era la importancia de contar con esta herramienta que deriva del Design Thinking y que permite, de alguna manera, hacer una representación visual de todo el proceso que un paciente puede tener en el contacto con el hospital a lo largo del ingreso. Entonces, en este mapa de experiencia del paciente se representa de manera visual las etapas y momentos que tiene la hospitalización en la parte superior. Después tenemos la parte cualitativa que hicimos con unos grupos focales con personas que estaban hospitalizadas en ese momento. A continuación, la parte del estudio cuantitativo que se hace en base a entrevistas individuales al final del ingreso y, por último, las acciones a implementar. Siguiente. Vale. Bien. ¿Qué resultados hemos obtenido y qué conclusiones sacamos? Os preguntaréis si todo esto funciona. Pues bien, para saberlo, lo primero que tenemos que ver es cómo poder medirlo, ¿no? Siguiente. Nosotros lo medimos con estas escalas que miden tanto calidad asistencial como percepción de los usuarios y también la Patient Stat Conflict Checklist que recoge todos los conflictos y medidas terapéuticas restrictivas que hay en cada turno. Siguiente. Nosotros recogimos información en 602 turnos con una tasa de respuesta de 78,5%. Siguiente. La reducción de conflictos se vio reflejada en esta gráfica en tres periodos diferentes de preimplementación, implementación y posimplementación, con una reducción siguiente del 80, a ver, sí, del 86%, que fue estadísticamente significativa. Siguiente diapositiva. También las medidas terapéuticas restrictivas mostraron una reducción, aunque no estadísticamente significativa, del 30%, tanto en contención mecánica, medicación oral forzada intramuscular u oral, aislamiento ambiental y tiempo fuera. Porque estamos. Siguiente. Disculpas. De acuerdo, ya voy con las conclusiones. Bien, lo que vemos es que este es un clima facilitador para la toma de decisiones compartidas, que hay una reducción de conflictos y medidas terapéuticas restrictivas, que esto fomenta satisfacción tanto de las personas que ingresan como de los profesionales y además pensamos que el haberlo sistematizado permite exportarlo a otro tipo de unidades e instituciones de una forma flexible. Todo esto gracias, evidentemente, a un equipo terapéutico que ha facilitado y que ha colaborado en que todo esto haya sido posible. Muchas gracias y disculpad por la demora y por la presentación y los retardos que ha podido haber. Al contrario, Jorge, muchas gracias por tu presentación. Damos paso, pues, a la última parte de esta jornada, de este evento. Para ello dispondremos de 15 minutos en los cuales utilizaremos las diferentes preguntas que nos habéis hecho llegar. Intentaremos pues que mediante este espacio los ponentes puedan acabar de complementar aquellas cosas que hayan querido decir y no ha habido espacio para hacer. Aprovecho para comentar y agradecer no solo a SOM360, sino también al Pacto Nacional de Salud Mental y en concreto a su directora, Magda Casamitjana, por su implicación en la implantación de los Quality Rights y por hacer posible encuentros como este. Así pues, vamos a dar paso a esta última parte del debate y la primera pregunta que os quería lanzar nos la envía José Juan y pregunta, ¿tiene alguno de los ponentes experiencias en servicios alternativos a los internamientos hospitalarios?
Yo creo que esta pregunta, quizás por alusiones, iría más dirigida a Claudio, pero luego la abriremos a otros ponentes. Bien, bueno, yo de hecho lo que intentaba explicar era precisamente que lo que hemos promovido aquí es justamente no tener que llegar a los ingresos hospitalarios, es decir, prevenir desde el inicio que no haya descompensaciones o que si estas descompensaciones existen, pues se puedan manejar a nivel comunitario de una manera preventiva, ¿no? De hecho, pues claro, si nosotros conseguimos desarrollar una red residencial donde las personas con trastorno mental grave no tienen por qué vivir obligatoriamente con su familia, sino que pueden vivir de otra manera, más autónomos, más independientes, probablemente conseguiremos también que haya menos descompensaciones, dado que sabemos que es un factor de riesgo en ese sentido, ¿no? O crear centros, como les he explicado, el espacio abierto, que es un centro comunitario, digamos, de crisis de personas que están en ese momento en situaciones muy complejas a nivel social. Así como lo he explicado también, los equipos de intervención precoz de la psicosis, que son equipos que intervienen también a domicilio, de los cuales tenemos 5 equipos en ese sentido, así como muchísimos gestores de casos que lo que hacen también es trabajar justamente en el entorno de estas personas. Entonces, nosotros esto es lo que consideramos justamente servicios alternativos, ¿no? A internar, igual que el equipo de hospitalización domiciliaria, que es, digamos, que existen varios de ellos en Cataluña, como muchos sabéis, y que precisamente lo que hacen es intervenir en plena crisis, donde se decide si realmente ese paciente, esa persona, puede pasar esta descompensación por el tipo de hogar donde vive, cómo vive, las características, evitando realmente un ingreso y las consecuencias que ellos tienen. Esta es nuestra intención siempre. Muchas gracias. Planteo otra pregunta, doy siempre un poco de espacio por si el resto de los presentadores o ponentes quisiera complementar. Tenemos una pregunta dirigida a Jorge Cuevas, que consiste, dicen, ¿de qué manera dirías que vuestro modelo de safeguards se alinea con los quality rights? Bueno, yo creo que cuando has hecho la presentación al principio del simposio ha sido, yo creo que muy acertado, ¿no? Remarcar lo lejos que estamos de los quality rights y especialmente en hospitalización, ¿no? Entonces, yo creo que en hospitalización estamos viviendo un cambio de paradigma y yo creo que las puertas abiertas, el Safe Works, es una forma también de representarlo, ¿no? De hacerlo de manera visual. Entonces, yo creo que el hecho de tratar de equiparar una unidad hospitalaria de psiquiatría a una unidad médica al uso, ¿no? Con unas connotaciones evidentemente que he explicado en la presentación, creo que eso facilita mucho reducir el estigma y el morbo que hay en torno a las unidades cerradas, ¿no? Al qué pasa ahí dentro, incluso a esa imagen que evoca el manicomio, ¿no? Donde están encerrados las personas que no pueden estar en la sociedad, ¿no? Y yo creo que esta es una manera, primero, de reducir este estigma, de facilitar que la gente deje de fantasear con la hospitalización, que sienta que realmente es un lugar menos traumático y que, al fin y al cabo, evite que lleguemos a tener que utilizar medidas terapéuticas restrictivas, que es verdad que estamos lejos de ese momento, pero creo que tenemos que ir aproximándonos y que esto es una manera de hacerlo. Y luego, evidentemente, una obligación de todos los profesionales que trabajamos en la hospitalización de acercarnos lo máximo posible a las decisiones compartidas. Esta forma de imponer, ¿no?, lo que se hace dentro de la hospitalización, yo creo que se tiene que acabar extinguiendo y esto sí que va muy en la línea de lo que promueven los Quality Rights. Parece, de hecho, que van habiendo iniciativas, ¿no? No solo en la implantación de un documento o una planificación compartida de la atención, sino también en establecer indicadores, ¿no? De contenciones y que esto puede llegar o ayudar al cambio, ¿no? Nos gustaría hacer otra pregunta que nos dirigen desde los asistentes a Jesús Portos en esta ocasión. Nos preguntan, ¿cuál es el valor añadido que crees que realiza enfermería a lo largo del proceso de recuperación, durante el ingreso y más adelante? Creo que básicamente el acompañamiento a la persona, ¿no? El intentar asegurar que la persona no queda en ningún momento sola, a merced de un malestar y de una serie de riesgos
velando por la seguridad, pero sobre todo también por la necesidad básicamente, de estar acompañado, ¿no? Por otro ser humano, por una persona que su función principal es cuidar, ¿no? Sentirse cuidado, yo creo que reconforta física, pero también mentalmente. Yo creo que es el valor fundamental de la enfermería en salud mental también. Totalmente. Tenemos dos preguntas más, ambas dirigidas en esta ocasión a Claudi. Te formulo las dos y en todo caso después si quieres articularlas. Una en concreto hace alusión a qué recursos cuentan para aquellas personas con trastorno mental grave y más de 65 años que comienzan a tener otro tipo de necesidades. Aquí hablaríamos quizás de otro tipo de discapacidad psicosocial. Y en segundo lugar, la segunda pregunta sería... ¿puede desarrollar un poco más cómo funcionan los espacios abiertos y hostales de apoyo? ¿Hay personal sanitario o está enfocado más el acompañamiento en el ámbito social? Sí, respecto a las personas mayores de 65 años, nosotros hace ya bastante mucho tiempo y de acuerdo con establecimos como una especie, digamos, de complicidad con el Departamento de Bienestar Social. Y una de las cosas que les ofrecimos era enviar profesionales de la red de salud mental, psiquiatras, a, por ejemplo, las residencias geriátricas, a todas, de hecho, las públicas, con un horario, digamos, de ir una mañana entera a la semana. Y también a las demás, pues ir a demanda y evaluar situaciones de personas con trastorno mental y otro tipo de problemática, como decimos, como explicas aquí en este caso, a todos los demás. Teniendo en cuenta que, bueno, o digamos que de ellos deberían aceptar que las personas con trastorno mental grave pudieran estar en cualquier residencia geriátrica, como otros ciudadanos que lo están. Y bueno, nosotros ofreciendo todo este apoyo en este nivel, así como formativo en todos estos lugares. Por otra parte, a nivel residencial y con la Fundación Support, esta especie de pisos no oficiales compartidos, donde se hace como se comparten pisos, digamos, de una manera asociada por voluntad propia de estos usuarios o viven de manera individualizada. Se ofrece este apoyo en estos domicilios por equipos nuestros comunitarios conjunto con la Fundación Support. Y en dos de las comarcas de nuestra provincia hemos avanzado en lo que hablaba de las unidades funcionales sociales y sanitarias, donde servicios sociales con su catálogo de apoyos, digamos que ofrece estos apoyos, pero de manera conjunta a nosotros. Es decir, un profesional nuestro, sea enfermero de salud mental, sea trabajador social, sea psiquiatra o psicólogo, en función de la necesidad, ofrece el apoyo conjunto en estos domicilios junto con servicios sociales de una manera completamente integrada y junto con atención primaria. Bueno, esto lo digo así más o menos, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos. Y respecto a la otra pregunta, efectivamente, el espacio abierto se compone de personal mixto, es decir, nosotros enviamos dos profesionales, que puede ser terapeuta ocupacional, puede ser auxiliar de enfermería, puede ser enfermera, depende. Y está conjuntamente con personal de la Fundación Support. Por lo tanto, hay profesionales nuestros, también allí personal de los equipos de atención domiciliaria, donde hay también psiquiatra, pasan por este espacio cuando pueda haber necesidad o para hacer algún seguimiento de alguna persona. Por lo tanto, digamos que es una mezcla de personal sanitario de la red de salud mental y personal social, que es el que pone la Fundación Support. Y en la pensión con apoyo pasa exactamente lo mismo. Es decir, nosotros enviamos personal de enfermería o de otros tipos de profesionales cada día aquí a la pensión con apoyo para las necesidades que puedan tener y para enlazarlo, digamos, con recursos nuestros si son necesarios, junto con personal de la Fundación Support. Por lo tanto, son siempre experiencias mixtas de personal sanitario y personal social. Además, personas que están en la pensión con apoyo, pues si están en una situación de clara exclusión, también utilizan durante un tiempo el espacio abierto. El espacio abierto es un lugar temporal, como digo, donde la mayor parte de los usuarios pasan, digamos, menos de un año hasta que conseguimos una buena vinculación para otros recursos. Pero sí insistir en que todo ello está integrado con el resto de equipos. El tema clave aquí es el engranaje de todos este tipo de recursos, ¿no? Deciros que además de las preguntas nos llegan felicitaciones para los tres ponentes, comentarios más específicos, como por ejemplo alguna
algún asistente que ha hecho el curso de Quality Rights y que comenta que le ha parecido fantástico para aplicarlo. Hay una última pregunta que os haría a los tres. De hecho, son dos. En primer lugar, ¿qué obstáculos o digamos, cuál creéis que es la principal barrera para el cambio? Y también una cosa más personal, ¿qué obstáculos os sentís más orgullosos de haber superado en todo este camino que habéis realizado en vuestras diferentes unidades? Bueno, si queréis hablo yo primero, pero como acababa de hablar, o no sé si otro de ellos, otro de vosotros, de mis compañeros, quieren hablar en primer lugar. No, no, dale, dale, Claudio. Preguntabas por los obstáculos, perdona, Sí, Bernat. correcto. Obstáculos que en tu caso ahora te hayas sentido más orgulloso de superar, aquellas cosas que más han costado y cuáles crees que son las principales barreras para el cambio, Y teniendo en bueno. Claro, las principales barreras, una son las normativas y burocráticas y la disociación, digamos, que hay en la administración entre los recursos sociales, sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Por una parte. Por otra, evidentemente, que no, una, otra de las barreras es cómo formamos a los profesionales, ¿no? Es decir, en qué entorno los hemos formado y todo ello, ¿no? Por eso es tan importante que los nuevos profesionales reciban, pues, esta mirada de la que estamos hablando. Porque si no, no es posible estos modelos a aplicarlo, ¿no? Realmente. Y bueno, esto es fundamental, ¿no? Que exijamos mucho que la formación de los profesionales sea siempre ya desde el inicio en este sentido, ¿no? Y luego, pues evidentemente, orgullosos estamos, como he explicado, pues de conseguir una inclusión social muy importante. El tema del tema residencial es un tema que ha sido muy, muy complejo. Y el tema de la inserción laboral, ¿no? Y ver cómo estas personas, el cambio radical que han hecho a partir de toda esta inclusión comunitaria, ¿no? El hecho de que ya sea una cultura en nuestro territorio y que nadie se pregunte nunca más enviar a la gente a largas estancias, a confinamientos, o que no, o que tienen mal pronóstico, o que están defectuados y no hay nada que hacer con ellos, que todo esto haya desaparecido y nadie se plantee, y se plantee que siempre si nuestras expectativas son positivas y aplicamos las técnicas y empoderamos, pues somos capaces de conseguir un cambio radical en muchas de estas personas y un mejor pronóstico. muchas gracias por agotar estos 2 minutos, Jesús. Jorge, si queréis complementar, aportar vuestras percepciones de obstáculos y retos. ¿Tiro yo, Jorge? Sí, dale, Sí. dale. A nivel de obstáculos, bueno, realmente. Yo que trabajo en el Parsanitari, se trata de una institución que es muy grande, que tiene una tradición de muchos años y que realmente es una tradición que trae una tradición en esta institución como en otras, tradicionalmente, valga la redundancia, paternalista, ¿no? Que genera una serie de inercias que lo primero que hay que hacer es frenarlas para luego intentar revertirlas. Pero claro, estamos hablando de un mastodonte institucional que realmente, pues bueno, pues las tradiciones generan esto, ¿no? Y sobre todo en nuestro campo asistencial del que estamos hablando, pues partimos eso de unos fundamentos muy, muy paternalistas. Esto es un obstáculo que realmente cuesta de frenar estas derivas, ¿no? Y a nivel de orgullo, pues realmente conseguir la unanimidad de los equipos. Yo particularmente hablo sobre todo del mío de enfermería, que realmente está convencida de esta forma de funcionar, normalizando una relación pues que tradicionalmente, como digo, ha sido muy, muy desigual y poco humana. Bueno, pues yo para finalizar, como obstáculos principales señalaría las resistencias iniciales al cambio, ¿no? Es un cambio de modelo que genera muchas dudas y mucha inseguridad. Yo creo que en muchas ocasiones basado en experiencias previas y que me parece lógico y natural. Y también una dificultad muy importante en cuanto a un tema del sistema sanitario, ¿no? De cómo dificulta fidelizar a gente que se implica en este tipo de iniciativas, en cómo trámites burocráticos o temas bueno, de cómo se gestionan las plazas, esto dificulta que haya gente que pueda de alguna manera fidelizarse y que haya recambios que muchas veces hagan que sea necesario volver a empezar, ¿no? Y esto realmente
Es un, bueno, pues es una dificultad constante con la que tenemos que luchar. Y de lo que me siento muy orgulloso es de que un modelo de estas características, con sus riesgos, pues al final se haya traducido en una satisfacción tanto de profesionales como de los usuarios, ¿no? Yo creo que esto es lo que más nos enorgullece y que además haya tenido difusión, que haya tenido interés en diferentes estamentos, entre ellos el Pacto Nacional y el Plan Director, porque creo que refleja que realmente hay un respaldo a nivel más político, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo para que el cambio de paradigma que estamos viviendo pues llegue a buen término. Muchas gracias. Vamos a ir acabando. Os voy a pedir que penséis en una frase corta o casi en formato tweet para sintetizar vuestra presentación. Antes, para aquellos, digamos, personas que nos estén escuchando desde otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, comentar que uno de las virtudes o que posibilitan, ¿no?, muchas de las cosas que estamos pudiendo aplicar en nuestro país es la formación sanitaria especializada. El sistema público es quizás uno de los garantes que se ha dado por hecho durante la presentación, pero que forma parte de este background, de estos valores sólidos, ¿no? Tanto la formación especializada en enfermería, en psicología o en psiquiatría, fomentan y garantizan una formación excelente, ¿no?, de nuestros profesionales sanitarios, más aún si cabe, si hospitales como Elías introduce los quality rights en la formación de los residentes. Así que, en fin, tenemos mucho camino por delante. Os lo agradezco mucho a los tres. Así pues, doy paso a esta última idea que os quería trasladar. Me gustaría que en unos segundos nos transmitierais una frase corta que serviría de conclusión. A modo de ejemplo, mi conclusión sería: para evolucionar hacia un modelo de derechos en salud mental, los especialistas deberemos modificar algunas creencias muy arraigadas en el currículum oculto. ¿Claudi? Bueno, yo así ahora mismo diría, intentando aplicar con todo nuestro esfuerzo los derechos humanos, ¿no? Y el marco de la convención, conseguimos, curiosamente, una mayor eficiencia en la asistencia, ¿no? Y de los servicios de salud mental, unos mejores resultados. ¿Sus? El resumen sería que los profesionales sanitarios que nos dedicamos a la salud mental y concretamente a la hospitalización tenemos el deber moral de reparar. Jorge. Queda mucho camino por recorrer para evitar la vulneración de derechos humanos, pero la buena noticia es que hemos dado los primeros pasos. Pues os quiero agradecer a los tres vuestras magníficas presentaciones, vuestros proyectos, el gran trabajo que hay detrás, vuestro en particular y de vuestros equipos. Quiero agradecer también a los asistentes vuestra participación, vuestras preguntas, vuestras dudas y recordaros a todos que en los próximos días tendréis disponible en la web el vídeo y los materiales por si os interesa estar más al corriente y os animamos a poder suscribiros al boletín de SOM Salud Mental 360. Muchas gracias.